Bueno, amigos del Jardín del Lúpulo, aquí estoy otra vez en el mismo contexto que hace dos cervezas, con el mismo perro, en la misma chimenea, y yo, pero con gorra. ¿Por qué? Porque una gorra, tú te pones una gorra y es completamente distinto. No sé si habéis visto las películas americanas estas que las echan del trabajo y para entrar se pone una gorra. Y entonces el bedel les deja pasar como diciendo, el que trabaja aquí es uno como tú, exactamente igual, pero sin gorra. Claro, con gorra ya está, y pasan. Bueno, pues esto es una tontería que tenía que decir yo. La cerveza que voy a beber hoy, una cerveza que voy a quitar, es la Dead Pony Club. Dead Pony Club es el club del pony muerto, de BrewDog. Sabéis que los titulitos de BrewDog son siempre muy punkis y nos gustan bastante. De BrewDog tengo que decir varias cosas. Estuve en el Beer Festival este año, en el Barcelona Beer Festival, ahí en Barcelona, en Beer y en el festival. Estuve en los tres, en el mismo sitio, además, también. Y tengo que decir que ya no vuelvo a otra feria últimamente hasta que no está la de BrewDog. Está buenísima. Esto es lo que tengo que aportar de BrewDog a vosotros, porque muchos de vosotros sabéis mucho más de cervezas, pero tengo que decir que de mujeres, amigos frikis cerveceros, no sois mucho, porque vosotros sois más del lúpulo y yo soy más del follo y las patatas. Perfecto. Está buenísima la de BrewDog, que se llama Yoshi. Yoshi BrewDog, ahora mismo podéis cerrar un poco mi pantalla y abrir un Google, googleáis Yoshi BrewDog y sabéis del pibón que estoy hablando. Entonces yo solo voy a ir a las ferias donde veo este Yoshi. Yoshi, si me estás oyendo, llámame. Call me. Por mí. Sé que estuviste en Aranda también, en la feria de Aranda, pero no pude ir. Si me hubiera enterado que hubiera estado, pues hubiera ido. La Dead Pony Club. Pues la Dead Pony Club es espectacular, está muy bien. Es una cerveza, es una Pale Ale, lo vais a ver tranquilamente, de una graduación. Creo que tiene 3,4, o sea, muy poquita graduación. Es una cerveza que llaman ahora los pijailes cerveza de sesión, que es de toda la vida lo de dame un grifo de cerveza que me amorro infinitamente. Lo vais a ver. Es una cerveza. Pues siempre, como la de BrewDog, que tiene mucha calidad. Aromática. Y muy agradable de beber. Yoshi, sigue haciendo estas cervezas. Que dice la gente, no las hace la Yoshi, para mí las hace la Yoshi. Yoshi, sigue haciendo cervezas y vente a la siguiente feria, a ver si coincidimos. Y te doy unas fichas, te las doy, bueno, te las meto. Venga, Yoshi. Adiós, Yoshi.